cosita. Le puedes vestir por le cambiamos, te ayuda. No estás llorando, tienes que ser fuerte por tu hijito. ¿Ya? Recíbenos alegre, ¿ya? Ya, tranquilo. Pero Dios pone esas cosas, ¿ya? Tranquilo, mamá. No llores. Tienes que estar fuerte por tu hijito. Ayudemos a Jefferson. Marlene Benito llora por la salud delicada de su niño de 6 meses, que en varias oportunidades desde que ha sido internado en el materno infantil El Carmen, ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos a raíz de una meningitis. Ay, ¿con qué alimentar al niño? ¿En qué situación usted se ha dado cuenta del niño que está muy mal? Y la señora, ¿cómo se dio cuenta usted en caso claro, de la señora? Yo me he dado cuenta porque yo estoy en la cama número 5, mi bebé ha entrado ahí por una deshidratación, entonces pasó la noche y yo miraba que la señora no comía, entonces a mí me llamó mucho la atención. Es por eso que yo he publicado en Facebook, porque la señora no tenía ropa, no tenía comida, la leche ya se le está acabando y más ese tipo ni siquiera cuando está en UCI se ha personado, entonces eso es, a mí me causó indignación. ¿Usted como madre también ha sentido esta necesidad? Sí, yo como madre, porque a mí no me gustaría que a mi hija o yo esté pasando eso con mi pareja, ¿no? El llamado también fue hecho por las redes sociales a través de una usuaria al percatarse de la situación de la joven madre. En tanto, ICN Cadena Noticias, recogimos el pedido de ayuda al niño con ropa, pañales, leche, entre otros. ICN continúa siguiendo el caso del pequeño Jefferson, que necesita ayuda precisamente para poder aportar con él en cuanto a los pañales, ropita que necesita el bebé, entre otras necesidades que incluso la mamá y la vecina, ¿no?, de cama, estamos dentro de la sala de pediatría de los pequeños del Hospital Daniel, del Hospital Materno Infantil del Carmen. Vamos a conversar con la Sociedad de Beneficencia porque también a raíz de la transmisión que hemos hecho hemos podido contactarnos con el área de imagen de la Sociedad de Beneficencia y ellos de inmediato vieron el caso y de inmediato nos dijeron a través de las redes sociales de la transmisión que iban a venir a apoyar y ayudar a la ciudad. Efectivamente, nosotros en el marco de nuestras funciones como Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en coordinación con el alcalde, el doctor Alcides Chamorro Balbín, nos hacemos presentes para poder darle un apoyo, brindarle a la señora leche maternizada, pañales, ropa. Asimismo, estamos coordinando con nuestros comedores peregrinos para poderles brindar el almuerzo diario. La señora en estos momentos ya le hemos traído su almuerzo porque también tenemos entendido que hace 2 días la señora no ingiere alimento. La respuesta fue inmediata por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y ciudadanos que vieron en las plataformas informativas y Cadena TV llegaron hasta el Hospital El Carmen, cama 3 de pediatría, a entregar ropa, leche y dinero para el pequeño. Los pañales para que ustedes puedan ver que también hay personas que están trayendo la ropa. ¿La ropita que ustedes han traído? Unas señoritas que se han acercado. Bien, a través de las redes sociales también han podido contactar la ropa. Toallitas. Todo para Jefferson. Aquí está el pequeño, este el pequeñito que ustedes están colaborando. Y acá está la ropita para la señora también. Y también esto para que se le pueda hacer el aseo al pequeño Jefferson. Y los pañales húmedos.